Señor presidente de la CONFIEP, señora canciller, señor ministro de la producción, querida Anita, queridas ministras, ministros, embajadores, autoridades, señoras y señores, señores de la prensa, muy buenos días con cada uno de ustedes. Durante las últimas décadas, quienes más han luchado contra la pobreza y el desempleo, quienes le han hecho frente a la adversidad, quienes han resistido con coraje las crisis, las diversas crisis, han sido las micro y pequeñas empresas de nuestra querida patria. Ustedes, emprendedoras y emprendedores, pero como dijo el presidente de la COFIEP, empresarias y empresarios, porque ahí donde ya está, haya uno o dos, están generando empresa. Han jugado un papel clave en la recuperación económica y social del Perú. Ustedes han sido la principal fuente generadora de empleo y la alternativa para millones de compatriotas que sufrían necesidades y carencias. Del total de empresas en el Perú, las micro y pequeñas empresas representan, ya lo dijeron, el 99% y generan empleo para más de 12 millones de personas, casi las tres cuartas partes del empleo formal e informal del país. Su rol durante todo este tiempo ha sido y es importante. Por no mencionar lo de la pandemia, donde en medio de los contagios, en medio de la crisis sanitaria y económica, no solo incentivaron el espíritu empresarial y el carácter emprendedor de nuestra población, sino se pararon firmes y corajudos para no entrar en las quiebras. Un aplauso para ustedes, señores. Miles de hermanos y hermanas crearon todo tipo de emprendimientos, como venta de ropas, calzados, útiles de aseo y diversos productos y diversos servicios también. Lo que le contaba el presidente de la CONFIEP, ahí cerca de la casa había una señora que tenía su peluquería. El primer reingreso luego de la pandemia, todavía regresó y le puso puncha a su peluquería. Nuevamente cerramos por la pandemia y ya no la he vuelto a ver a la señora. Entonces, son ustedes los que le han puesto el punche, el coraje para no cerrar sus negocios y aquí seguimos, ustedes y nosotros, de pie para sacar a nuestro país adelante. Por ello, lo primero que quiero hacer hoy es rendir homenaje y agradecer a nuestras micro y pequeñas empresas que se han fajado por el Perú y han demostrado ser ejemplo de lucha, de esfuerzo, de inclusión social y de perseverancia. Precisamente inspirados en su empuje, en su fuerza y en su garra, hemos creado un ambicioso plan llamado Compunche Perú, a fin de impulsar la reactivación económica y el crecimiento con una mirada en los sectores sociales y productivos de nuestro país. En ese sentido, de la mano de los ministerios de la producción y economía y finanzas, lanzamos hace poco Compunche Textil. Se trata de un conjunto de medidas enfocadas en el impulso productivo y comercial, acceso y alivio financiero, así como el fortalecimiento competitivo de las MIPE del sector textil. Confecciones que son más de 45 mil formales en todo el país. Asimismo, venimos trabajando en las medidas de compunche productivo en el marco del cual nuestro gobierno va a relanzar el Programa Nacional Compras a Mi Perú.
Ya hemos asignado más de 176 millones de soles para compras públicas a las MIPE manufactureras, cuyo proceso previo a las convocatorias se vienen trabajando de forma participativa con ustedes, empresarios MIPE, en el perfeccionamiento de las fichas técnicas de los bienes demandados. Estos recursos permitirán financiar la adquisición de uniformes para la Policía Nacional del Perú y compras para el friaje mediante núcleos ejecutores. Se trata de una medida excepcional cuyas convocatorias se lanzarán en las próximas semanas a nivel nacional. Con ello, se beneficiará a más de 1.500 MIPE del sector textil, confecciones de Lima y de todas las regiones del país, quienes producirán alrededor de 2 millones de bienes como prendas de vestir, textiles, complementarios y calzado. De igual manera, seguiremos impulsando las cadenas de valor, la diversificación y la apertura de mercados para que nuestras MIPES puedan mejorar la calidad de los productos que ofertan en el mercado nacional con potencial de internalización. Esa es la tarea, estimadas y estimados emprendedores, empresarios, trabajar juntos por el desarrollo de las MIPE y del país. Nuestra economía está en proceso de recuperación gracias al trabajo y al esfuerzo de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, gracias al coraje y la fe de las peruanas y peruanos y a un manejo responsable y eficiente de los recursos públicos en esa lucha constante de la lucha frontal contra la corrupción. Como dijo el presidente de la CONFIEP, con corruptos no nos casamos y tampoco trabajamos. A fin de seguir impulsando la reactivación económica, pronto lanzaremos la segunda parte del plan Compunche Perú y seguiremos trabajando incansablemente para garantizar la estabilidad jurídica y política, la paz social y recuperar la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en el Perú. Pero nuestras muestras de crecimiento económico ya dan señales para afuera. Somos un país en el cual pueden confiar los inversionistas extranjeros y nacionales para poder invertir en nuestro país. La estabilidad es una condición fundamental para el crecimiento económico y este último es clave para crear puestos de trabajo, para luchar contra la pobreza y mejorar las condiciones de vida de todas las peruanas y de todos los peruanos, en especial de los más vulnerables, para acortar esa triste historia de la brecha del hambre, de la brecha de la pobreza, pero no solo desde la mirada de la pobreza monetaria, sino desde la mirada de la pobreza multidimensional. Estamos dejando atrás la ineficiencia y combatiendo firmemente a la corrupción que habían paralizado al país. Hoy tenemos una administración pública donde prima la meritocracia, el profesionalismo, la vocación de servicio y el trabajo en equipo. Juntos sacaremos adelante a nuestro país, Estado, empresa privada, gremios empresariales y sindicales, academia y la sociedad civil. Celebremos la fortaleza de más de 2 millones de micro y pequeños empresarios peruanos y sigamos trabajando para salir adelante en beneficio de nuestra economía y de nuestro querido Perú, porque unidos ganamos todos. Feliz Día Nacional de la MIPE. Con estas palabras doy por inaugurada la Semana de la MIPE 2023. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Procedemos al corte de cinta a cargo de la señora Presidenta de la República, los señores ministros de Estado, el presidente Confiep y la señora presidenta de la Asociación PYME Perú.